Este mundial me ha dejado muchas cosas buenas, porque al final, deseo teniendo 38 años y volver a jugar un mundial después de 12 años, la verdad que te das cuenta que, por lo menos a mí me pasa, que todavía puedo seguir dando lucha y batalla dentro de una cancha, ¿no? Saber que tengo ese espíritu y el cuerpo me sigue acompañando. Nosotras en el 2003, en el 2007, si bien es cierto, estábamos preparadas, pero no estábamos preparadas de verdad como deberíamos haber estado, mejor dicho. Nos tocó en ese momento también potencias, Alemania, nos tocó Japón. Y claro, la verdad que la pasamos bastante mal porque nos golearon en todos los mundiales, sobre todo en el primero. Y te queda ese sabor amargo de saber qué lejos estamos. De repente la selección se disuelve en el 2015. Entonces claro, hay un proceso largo donde no sabes dónde estás parada. A mí me llama cuando estuvo Nicosia de técnico en el 2014, que iban a jugar sudamericano. Y bueno, por ser delgadita me decía, me veía ahí con un poco subestimado el muchacho, que bueno, que no me veía como jugadora, primero porque me veía muy delgadita. Y bueno, un montón de cosas que al final digo, bueno, cada uno tiene su gusto, ¿no? Yo lo respetaba, respeté mucho cuando me dijo que no me iba a tener en cuenta, porque también dijo que como que el grupo se iba a resentir. Le agradecí que haya sido sincero al segundo día de entrenar, me vine a Santiago y aproveché para descansar. Después cuando viene la propuesta de Carlos Morelos, que vuelve a la selección, pensé que era como, no sé, como ayudante, claro, yo ya el proceso de la selección para mí era un tema pasado, pero cuando me entero de que él, en marzo del 2007 él va, me comenta de que tiene intenciones, de que le habían propuesto para volver a la selección, y él me dijo que me quería tener, claro, pero en ese momento, como te digo yo, como para mí el tema de selección era pasado, pensé que era como ayudante o algo de ahí, que sea su mano derecha. Y él me dijo que no, que él me quería detener dentro de la cancha. Entonces, para mí, primero es decir, bueno, sí, inconscientemente, sí, sí. Y después pensaba, digo, bueno, estaré a la altura, porque como el fútbol femenino creció mucho, digo, estaré a la altura de mis compañeras. Y después, claro, venir a la selección y estar ahí, me daba cuenta de que todavía podía estar a un nivel de selección, ¿no? Y todo el proceso de esto, pues, me ha ayudado muchísimo a... sobre todo a conocer más a mis compañeras y a orientarlas un poco, porque también hay mucha gente nueva y es como que todas nos juntamos, gente desconocida, aunque nos conocíamos, pero dentro de la cancha por ahí no nos teníamos que conocernos un poco más. La verdad que este proceso nos ayudó muchísimo a unirnos más, a conocernos más. Lástima que ha sido un proceso muy corto para ir a un mundial, porque estamos hablando de julio del 2017. Al final es como que experimentas de decir, bueno, vamos al mundial con lo que tenemos. Solo esperábamos que lo hagamos bien, que tengamos un papel digno, porque al final es como todo, ¿no? Yo siempre digo, cuando los periodistas, las redes sociales y todo tienen una expectativa, aunque no sepan lo que hay, porque es verdad, nosotros decimos es la selección argentina y queremos ganar todo, sin saber con qué nos enfrentamos. Entonces éramos conscientes de que si nos iba mal, todo lo que ese fanatismo del periodismo, de los sponsors y de los patrocinadores que vinieron, nos iban a matar. Nos iban a dar con un palo, nos iban a tirar a matar, porque es verdad, como te digo, ellos no saben a lo que íbamos, con qué nos íbamos a enfrentar, pero nosotras sí. Entonces lo bueno es que el primer partido se plantea de una forma donde sabíamos que Japón es potencia mundial y podíamos sufrirlo. Lo bueno es que nos hemos dado cuenta después del partido contra Japón de que no estábamos tan lejos. Lo que pasa es que hay que tener un proceso de entrenamiento, continuidad y todo eso para que la jugadora tenga más confianza en sí. Yo digo a las chicas, nosotras sabemos jugar, claro que sabemos jugar, no solamente defendemos. Pero claro, a nivel mundial eso cuesta mucho porque no tienes el mismo físico, no estás preparada, aunque técnicamente seas mejor, pues físicamente aquí es todo, el fútbol es todo físico. Porque al final yo siempre digo, los equipos te ganan por cansancio, es verdad. O por más buen pie que tengas, de tanto que corres para recuperar la pelota, o sea, la cabeza está cansada, tu cuerpo está cansado, que no reacciona. Entonces, no se distingue que la jugadora argentina sabe jugar. Entonces, yo creo que lo que nos falta es eso, de tener constancia de lo que son los entrenamientos
y que la jugadora argentina tenga esa confianza de saber que ningún equipo, ninguna jugadora a la hora de enfrentarnos, sea mundial o sea lo que sea, es superior a nosotras, y eso no lo tenemos primero que nosotros meternos en la cabeza y luego desarrollarlo dentro de la cancha, ¿no? Pensé que contra Japón no iba a entrar, porque uno ve decir, bueno, no, ¿para qué? No, pero yo siempre digo, la jugadora, el jugador tiene que estar siempre concentrado para aprovechar los minutos que esté, y siempre tiene que estar preparado cuando el equipo lo necesite. Cuando el técnico me dice, vas a saltar a jugar, era como, sí, quiero jugar, y me he sentido muy, ya te digo, muy tranquila durante todo el Mundial, con mucha confianza en el equipo y mucha confianza en mí, que es lo primero. Entonces, cuando empiezo a jugar, yo me siento libre para jugar, intento disfrutar y intento transmitir tranquilidad a mis compañeras, porque yo siempre digo, cuando alguien te transmite tranquilidad, te da seguridad. Entonces, a mí me pasó cuando jugamos en la Copa América, que fue contra Colombia, que íbamos 1-0 perdiendo, empatamos, y yo tenía esa como, quiero jugar porque el equipo lo necesita y porque yo me siento preparada. Entonces tuve la posibilidad de entrar en el minuto 9 contra Colombia y el equipo lo notó esa tranquilidad para jugar, disfrutamos, y bueno, y así fue que le metimos 2 goles después, que gracias a eso, porque al final después vuelves todo atrás y dices, gracias a esos 3 puntos contra Colombia pudimos disputar el partido de repechaje. Son esos 3 puntos valiosos que todo el mundo se acuerda en realidad. Sí. Cuando le preguntan a las chicas, dice que si tengo que acordarme de un partido que nos haya dado algo, ha sido Colombia. Nosotras vamos con una expectativa, al final generas otra, y vos interiormente como equipo te das cuenta que puedes. Entonces, cuando el equipo se refuerza, es ahí podemos. Después jugamos contra Inglaterra, y es verdad que defendemos bien todo. Sabíamos que no era impensado saber de que la última fecha Argentina iba a tener un gol en contra y casi el 80% de posibilidad de pasar a octavos. O sea, jamás lo hubiésemos pensado, jamás. Entonces, tener esa posibilidad en nuestras manos era como, lo tenemos nosotras, dependemos de nosotras. De hecho, si te pones a pensar que ganarle a Escocia y con la derrota de Japón, no es que entrábamos tercera, es que clasificábamos segunda. Entonces, claro, cuando vos te pones a pensar que en ese momento el partido contra Escocia era más que nada disfrutar de jugar y teníamos muchísimas chances de ganarlo, te sientes, a mí particularmente me siento un poco con ese sabor agridulce, porque yo le digo, yo he jugado 2 mundiales y nunca he tenido la posibilidad tan cerca de estar en octavos y que se nos haya escapado de la mano. Entonces, para mí empatarle a Japón, claro que era un empate meritorio, pero yo soy ambiciosa. Le digo, yo, si hubiésemos tenido 2 o 3 pelotas en contra, nosotros le marcábamos gol a Japón. Yo tenía ese aire, esa confianza de decir, vamos para adelante, que lo lastimamos. Vamos, se terminó el partido. Lo mismo contra Escocia, tenía muchas ganas de entrar, porque yo con la experiencia que tengo y con lo que estaba viendo en la cancha, era como decir, méteme a jugar porque el equipo necesita que las orienten. Entonces, después que termina el partido, sabíamos, o yo por lo menos con los años que tengo, que era una remota idea, posibilidad de que entremos a octavo, porque era no depender de nosotros, sino de los resultados, que era imposible que los dos empataran. No es que empate uno, sino que empaten los dos. Entonces ya para mí había muy, muy, muy corta, ya estaba, bueno, yo tenía armada la mochila y todo, porque sabía que era casi imposible jugar a octavo. Y para mí particularmente fue eso de decir, es que ojalá algún día Argentina no tenga que depender de decir que en la primera vuelta lo haga tan bien y que esté, que clasifique a octavo cómodamente. Pero como esta posibilidad, esperemos, ya te digo, en un futuro que esto siga para arriba y no tengamos que estar especulando sobre todo qué pasará en el Mundial, ¿no? Si bien es cierto, estamos jugando casi el 50%, estamos jugando fuera, en España. Yo creo que en Argentina se tiene que trabajar, o sea, tienen que mentalizar a la jugadora de tener esa ambición. Tienen que darle su lugar, el lugar que se merece, ¿no? Porque, como te digo la vez pasada cuando estuvimos hablando, bueno, AFA quiere ser profesional, que el fútbol femenino sea profesional. Te ayuda con tanto. Pero no es solamente que AFA ponga plata. Estamos hablando que los clubes abran las puertas y digan, es que ese fútbol femenino y el fútbol femenino va a tener el mismo espacio que tienen los chiquitos, los infantiles, los benjamines, de horario. Que no sea, sí, va a ser profesional, pero seguirán entrenando a las 8 de la tarde, a las 7, en invierno, van a cambiarse por acá, no.
que le den de verdad el espacio que se merece para que ellos, los preparados físicos, los técnicos, puedan tener un plan de trabajo de que la jugadora tenga el rendimiento que necesita para estar acorde a lo que son. Es decir, voy a estar en la selección, va a tener la posibilidad de estar en la selección y que venga preparada de la mejor manera para saber que la selección va a tener un buen equipo, ¿me entiendes? Porque al final estamos la misma, o sea, va a ser profesional, pero las chicas seguirán entrenando de noche, a veces sin luz y no. Primero, como digo, lo primero es eso, de que los clubes le brinden el espacio que se merecen y después lo demás. La verdad no sé, porque todavía estoy esperando, están esperando a que saquen la lista, porque como va a haber Panamericano ahora el 26 de julio en Perú, entonces van a sacar la lista, serán 18 las jugadoras, entonces estamos esperando. Yo mientras tanto disfruto estar, no sé, como te decía, sí. Si llega hasta la posibilidad de ir al Panamericano, será viajar de lunes a viernes, estar en Buenos Aires, venir los fines de semana a Santiago, y después directamente, bueno, no sé si se viajará, supongo que se viajará el 23, 24 de julio, y ya sería viajar y después de Perú, no volver a Argentina, volver ya directamente, irme a España a hacer la pretemporada ya, porque a día de hoy no sé, solo quiero entrenar, quiero disfrutar y ya veremos lo que pasa más adelante, la semana que viene sobre todo.